Bueno, contentos, la verdad felices, porque nosotros siempre hemos dicho que cuando hay hechos de lamentar, sea que sea una lesión delicada, alguien por un accidente de tránsito, o en su defecto, en el peor de los casos, una muerte, pues para nosotros es terrible. El entendido, pues que obviamente pues una vida no tiene ningún tipo de compensación. Podemos decir, sin lugar a dudas, que la estrategia que se planteó entre la Policía Nacional, en cabeza del comandante del Departamento de Policía, Tránsito y Transporte, en cabeza del capitán Caicedo, los directores del Departamento de Arauca, el señor gobernador Renzo Martínez Prada y el Instituto de Tránsito y Transporte, fue bastante positivo. Que pues, obviamente desde antes de Semana Santa venimos trabajando, estuvimos en la iglesia, el padre ayer el párroco nos facilitó, hicimos un mensaje muy bonito de concientización. Lanzando pues de alguna manera este plan de Semana Santa. Así mismo estuvimos con los transportadores, el terminal de transporte, con los taxistas, con los usuarios. Hicimos también una charla bastante interesante. Y por supuesto el plan de Semana Santa que estuvo todos los días, no solamente en el municipio de Arauca, sino también en la entrada y salida de diferentes cabeceras municipales, que sin duda alguna pues dio unos resultados excelentes. Porque cuando hablamos de que se presentaron solamente reportados pues 8 accidentes o choques que llamamos en el argot de tránsito de latas, pues donde no hubo hechos de lamentar, en donde pues hubo conciliación entre las partes, pues es bastante satisfactorio. Y aún en Tame, por ejemplo, donde hubo 3 accidentes en el Camello Nape, después de la celebración, pues es fabuloso porque la Policía de Tránsito pues atendió uno de esos choques de latas que llaman y el Instituto Municipal 2 más, pero repetimos, sin hechos de lamentar, hubo conciliación. En Saravena pues no se presentó ninguna novedad, lo mismo que en Arauquita. En Fortún sí, entre Fortún y Saravena hubo un accidente también reportado, pero lo mismo, ¿sí? Un encontronazo entre los vehículos y pues tampoco hubo nada que lamentar. En el municipio de Arauca pues se presentaron 4. Uno pues raspaduras de una persona que pues, tropezó con la llanta de un vehículo y cayó el motociclista, pero también pues obviamente fuera de peligro, no tuvo ninguna consecuencia que podamos registrar. Entonces, en ese sentido, debemos decir, pues, capitán, que creo que la tarea se cumplió. La gente está comenzando, pues, a tener un poquito más de conciencia. De hecho, desde que estamos con con esa nueva herramienta del Ministerio de los Videos, también la gente ya vemos que ya está poniendo más el casco, está tratando de ser un poquito más controlada, esté más respetuosa, y eso es un balance que tenemos que tener muy positivo y que contribuyó sin duda a estos resultados que tenemos en Semana Santa, capitán. Sí, sin duda, pues en eso se ha hecho mucho énfasis de parte del señor gobernador en cuanto a la campaña que nosotros hemos iniciado, pues del instituto, redes sociales, y es que tu accidente nos afecta a todo lo que dice el capitán, que dice, pues sin duda alguna, es muy cierto. Y fíjense lo que hablábamos. Yo mismo fui víctima de un accidente, respetando el semáforo, con toda la ley. Pero voy a pasar el semáforo y una persona y me accidentó, se estrelló conmigo, no cargaba casco. Totalmente me llegó la Policía Nacional, me llegó uno de los alférez que ya están vinculados y también hubo conciliación. Entonces, usted puede mandar a su hijo a la esquina a hacer un mandado después de que su hijo conduzca muy bien. Pero puede llegar un loco como el que me llegó a mí. Yo afortunadamente iba en carro, venía en moto. Entonces, cuando son 2 motos y a esa velocidad que venía estas personas, pues es bastante complicado. Entonces, a cualquiera nos puede pasar. Entonces, por eso tenemos que tener todas las precauciones, y sobre todo en lo que hablábamos, capitán, el casco reglamentario, el casco abrochado, no de sombrero. Si vamos 3, 4, va a ser muy difícil maniobrar una moto. Si no cargamos cinturón de seguridad y nos estrellamos por X o Y, porque se daña una llanta, pues va a ser, pues, probablemente las consecuencias van a ser letales. Entonces, todo es querernos un poquito, es querer más a la familia, porque siempre, como una propaganda muy vieja que hay de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, siempre hay alguien que nos espera en casa. Entonces, lo que me uno a lo que dice el capitán, felicitaciones, porque hubo un comportamiento, pues, puedo decirlo, que ejemplar comparativamente con ese comienzo de año tan tenaz que tuvimos, y esperamos que esto pues sea el comienzo de nuevas cosas.